fue necesario separar los costados, así que va a ser mucho más fácil la confección. Para el corte vamos a dejar 1 centímetro en la sisa, 1 centímetro en los hombros, 1 centímetro en toda la parte de la apertura delantera, 2 o 3 centímetros en el ruedo. Para la manga, yo saco siempre las 2 con apertura, dejamos 1 centímetro en la copa, 2 en los costados y 3 en la parte del ruedo. Para esta parte, que es la parte del falso, entonces vamos a dejar las mismas ventajas que dejamos en la parte delantera. 1 centímetro afuera, 2 en el ruedo y 1 en el hombro. Aquí tenemos de alfajón, yo corté 2 tiras porque no me dio pues como la tela para sacarle completo, pero luego ya la voy a unir. Se ve un poco la parte del hilo de la tela, pero esta la voy a tomar como parte de ventaja de costura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es unir los puntos. Volteamos la tela hacia el derecho y unimos los hombros, considerando siempre derecho con derecho. Listo, entonces, fijamos con los alfileres de esta manera y vamos a coser por todo alrededor, dejando 1 centímetro de ventaja. Para hacer este diseño pueden buscar en mi canal Lice de Ochoa el video que se llama Trazar un kimono a la medida, y ahí pueden encontrar cómo hacerlo con otros 2 diseños más muy bonitos, que ya también los pueden encontrar con la confección en mi canal. Ya tenemos esta parte, esta es la parte que va como parte del cuello. Ahora vamos a unir las pestañitas para que el cuello ya nos quede totalmente formado. Entonces juntamos estas 2 tiras de esta manera, cosemos por todo alrededor a 1 centímetro de ventaja y ahí ya nos queda listo. Ahora vamos a unirlo al escote posterior, que es este huequito que nos queda acá. Lo señalo, esta va a ser la parte del hombro. Mírenlo por el revés, el cuello, los hombros. Entonces, lo pegamos, pero debe ser por el lado revés. Les voy a mostrar cómo lo hacemos. Entonces, unimos con los alfileres por todo alrededor y ya podemos coser. Con este tipo de cuellos también podemos hacer chaquetas. Es muy parecido al cuello smoking que próximamente aprenderemos a hacer en mi canal Lice de Ochoa. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de los próximos videos. Ya tenemos listo, miren que se ve la costura. Para eso vamos a utilizar el falso. Entonces lo vamos a unir como hicimos con la parte del kimono. Lo unimos a 1 centímetro. Aquí ya lo tenemos unido y ahora lo vamos a pegar al kimono por esta parte. Entonces, juntamos las 2 costuras de esta manera para que nos pueda dar los largos del falso. Fijamos con los alfileres por todo alrededor hasta el final del ruedo. Fijamos por un lado y luego vamos a fijar por el siguiente. Vamos a empezar a coser por todo alrededor y recuerden dejar sus comentarios si les surgen dudas con la elaboración de este diseño. Yo siempre estoy muy atenta para contestar. Listo, ahora lo que nos falta es pegar esta parte acá en la parte del escote posterior, que ya tenemos unido el cuello. Vamos a hacer un rollito de esta manera, preste mucha atención en este paso porque es muy importante y la prenda nos va a quedar muy pulida. Lo doblamos de esta manera que nos quede un rollito. Y esta parte la vamos a unir a esta otra, que es toda la parte del cuello posterior. Lo unimos así. Y también vamos a unir la parte del hombro, que el falso va a llegar hasta la mitad. Listo. Vamos entonces a fijarlo con los alfileres por todo alrededor, considerando siempre que por dentro tenemos toda la parte del kimono en el rollito. Entonces, cuando cosamos, vamos a procurar no coger parte de lo que está enrollado. Cosemos por todo alrededor del escote y terminamos en la parte de los hombros. Vamos cosiendo con mucho cuidado y ahí ya lo tenemos listo. Sacamos el rollito que hicimos por un costado.
y ya podemos apreciar cómo nos queda toda la parte del cuello bien pulida, no se notan las costuras. Mírenlo. Cuando ya lo terminemos, lo planchamos para que nos quede bien asentado. Esta es la parte que va doblada, siempre echando la parte del falso hacia adentro de esta manera. Y ya cuando esté planchado se va a apreciar mucho mejor. Ahora lo que vamos a hacer es coser la manga, ¿sí? En la apertura cosemos las dos mangas, porque como los costados están cerrados, entonces también debemos cerrar los costados de la manga para poderla ya coser en esta levantadora que también se hizo con el diseño del kimono inicial. Ok, ya tenemos cosidas las mangas, ahora la vamos a pegar al kimono. Vamos a hacer un piquete como este en la mitad donde debería ir la costura del costado delantero y posterior, y un piquete en la parte de encima del hombro. Listo, entonces vamos a pegar en la parte de encima este piquete, que es la parte de encima de la copa, que yo también se lo hice para identificar cuál es la mitad de la manga. Y en la parte del piquete de abajo vamos a ubicar la unión de la costura de la manga. Entonces fijamos con los alfileres de esta manera, luego volteamos por el revés, unimos el piquete de arriba, piquete de la copa, y luego ya lo vamos a fijar con los alfileres por los lados de la sisa y la manga. Lo vamos fijando para que nos quede muy bien ubicada y ya ahí la tenemos totalmente fija. Vamos a coserla en la máquina. Okay, vamos cosiendo por todo alrededor hasta terminar. Listo, recuerden suscribirte a mi canal y dejar sus comentarios. Ahí tenemos la manga lista, miren que nos queda sin nada de arrugas. Y ahora vamos a coser el dobladillo de la manga. Cortamos los excesos de hilo y lo vamos a hacer doblando un centímetro y otro por encima. Entonces cosemos con la ayuda del pie compensado, que es una gran ayuda para que los dobladillos no queden totalmente derechos. Ya lo cosemos y ahora vamos a coser el dobladillo de todo el ruedo. Los falsos deben ir pisados con esta parte del dobladillo. Aquí se me estaba olvidando, entonces lo solté un poco y ahora sí lo puse dentro del dobladillo y así nos debe quedar. Miren, por dentro el sesgo queda totalmente pisado, entonces así ya no se va a salir. Listo, y la manga también ya nos queda lista y el dobladillo. Ahora vamos a coser el fajón. Voy a unir las dos tiras que corté, las 1 a 1 centímetro de ventaja, que fue lo que dejé, y luego coso en las esquinas. Listo, entonces cosemos y ya luego doblo a la mitad y empiezo a coser por todo alrededor hasta el final de la tiranta. Paso por la mitad y me voy hasta el final. Cuando ya he terminado, la voy a voltear al lado derecho con la ayuda de este destornillador. Entonces meto la costura y voy sacándolo hasta doblarlo ya del lado revés, donde no se ven las costuras. En este caso ya nos queda esta esquinita sin coser, entonces lo que yo voy a hacer es doblar un centímetro hacia adentro de esta manera y voy a coser por encima a medio centímetro y que ya nos quede por dentro toda la parte del orillo del fajón. Cosemos. Esta terminación también queda muy pulida. Y ya vamos a hacer el fajón, que es una tira de 7 centímetros de ancho por 5 de ancho por 7 centímetros de alto. Doblamos un centímetro por un lado, doblamos otro centímetro por el otro lado y montamos de esta manera los dos dobles. ¿Sí? Y ahora vamos a coser a medio centímetro por todo alrededor. Cosemos. Y ya nos queda listo el pasador. Lo vamos a pegar a la altura del talle hacia abajo. Aquí ya tenemos la medida, que es este punto blanquito. Entonces lo ponemos de esta manera, doblamos medio centímetro y lo pegamos sobre
esta medida y luego hacia abajo doblamos el otro medio centímetro y así nos debe quedar cuando lo estemos cosiendo. Entonces cosemos primero de un lado, lo podemos hacer con zigzag para que nos quede más firme y luego doblamos y cosemos en el otro lado. Y ahí ya nos queda listo nuestra levantadora. Pueden apreciar ya el pasador listo, ya lo planché y ahora le voy a poner el fajón por todo alrededor. Hacemos un nudito y ya nos queda terminado. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren de los próximos videos. Un abrazo para todos y para todas y nos vemos en el próximo video.